El castillo Drasholm fue construido alrededor del año 1215 por el obispo de Roskilde. Ubicado en el norte de Zelanda, el lugar fue pensado originalmente como un palacio, pero luego fue fortificado. Fue el único castillo en Zelanda que no se tomó durante la contienda del conde, una guerra de sucesión que se extendió por Dinamarca de 1534 a 1536. Después de la contienda del conde y la consiguiente reforma en Dinamarca, la corona tomó el control del castillo Drasholm. Durante más de un siglo, fue utilizado como prisión para nobles y eclesiásticos. Dependiendo de la severidad de sus crímenes, estos eran mantenidos desde la comodidad razonable hasta la miseria absoluta. El prisionero más famoso del castillo fue James Hepburn, el cuarto conde de Bothwell. Lord Bothwell era un hombre con cierto encanto y talento para encontrar problemas. A sus 30 años, había acumulado una serie de escándalos que incluían matrimonios múltiples, adulterio, divorcio y bancarrota. Fue el tercer y último esposo de María Estuardo, reina de Escocia. Se creía ampliamente que Bothwell había asesinado al anterior esposo de María, Lord Darnley. Esto provocó una grieta en el país que llegó a un punto crítico en la batalla de Carberry Hill. Bothwell perdió esta batalla y rápidamente huyó a Dinamarca, donde fue detenido y finalmente encarcelado en Drasholm. Según varios informes, lo mantuvieron en condiciones realmente horribles. Durante los últimos 10 años de su vida, fue encadenado a un pilar de la mitad de su altura, incapaz de mantenerse en pie. El pilar todavía se puede ver en el castillo, rodeado por un surco circular excavado en el suelo por el arrastre del encadenado Bothwell, quien murió allí en 1578. Durante la guerra dano-sueca de 1658 a 1660, el rey sueco Carlos X Gustavo intentó volar el castillo. Producto de ello, la estructura sufrió graves daños y permaneció en ruinas durante mucho tiempo. El rey luego le dio el castillo a un noble tendero llamado Heinrich Müller y en 1694 fue vendido a otro noble, Friedrich Christian Adeler. Estos dos hombres restauraron el edificio en el estilo barroco de su tiempo, creando el castillo que vemos hoy, al menos en el exterior. El interior se ha modernizado hasta cierto punto. Hoy el castillo Drasholm es una atracción turística, un hotel y un restaurante. Pero el pasado todavía se aferra a él, especialmente si crecen los fantasmas. Muchos entusiastas de lo paranormal consideran que el castillo es uno de los lugares más embrujados de Europa y supuestamente alberga alrededor de 100 espíritus. Se dice que los residentes fantasmales incluyen a una mujer vestida de blanco, que se cree que es el fantasma de Selina Wolves, quien fue encadenada a la pared por orden de su padre, como James Hepburn, pero con un muro a su alrededor como castigo por una aventura con un trabajador común. En la década de 1930, descubrieron sus restos en el sótano del castillo. La encontraron con su vestido blanco. La dama gris solía ser una criada que trabajaba en el castillo. Un día tuvo un terrible dolor de muelas y el dueño sintió pena por ella. Le dio un cataplasma que alivió su dolor. Murió un tiempo después, pero deambula por Drasholm como un espíritu agradecido. Luego, por supuesto, está el fantasma de Lord Bothwell, que ha sido visto varias veces. Lo más curioso es que los testigos afirman haber visto al Lord cabalgando por el patio de la fortaleza, tal vez todavía tratando de escapar del tormento que sufrió en el castillo de Drasholm.